ese fue el himno de Ucrania. Con este himno se cierran los tres himnos que hemos escuchado en esta cartelera profesional. Para justo se hicieron, dicen los colores. Me parece que fue un poquito de exageración, Mauricio, mantener a los dos boxeadores para tres himnos. Eso aminora las cualidades físicas de los boxeadores. Pero por ahora, en todo caso, vamos directamente a la presentación de estos actores. En el caso de la esquina azul, tenemos con 18 peleas ganadas, una derrota, 13 por la vía rápida. De la República de Tongo, de Togo, Bahía Wolfgang, hombre que clama para sí raíces alemanas, mientras que en la esquina opuesta, en la esquina roja, con 31 victorias, una sola derrota, 29 por la vía del cloroformo, está Vladimir Klitschko de Ucrania. El vedor por el Consejo Mundial de Boxeo para este combate es Mauro Betti de Italia. El tercer hombre que mirará la acción dentro del ensogado viene desde los Estados Unidos, Lawrence Cole. Y los tres jueces que llevarán la calificación en este combate: Aníbal Miramontes de los Estados Unidos, Sergio Silvi de Italia y Axel Silkin de Holanda. Todo está preparado, listo para este combate. Ahí lo tenemos de espalda a Lawrence Cole, uno de los árbitros más jóvenes que existe actualmente en el profesionalismo, que tiene buena circunstancia. El hombre que viene de Argentina, Aníbal Miramontes, con residencia en los Estados Unidos, Sergio Silvi de Italia, y también Ansel Silky de Holanda. Los jueces que iban a la calificación de 10-9, las reglas no están en vigencia, las tres caídas, tampoco el conteo. La campana no salva a nadie, salvo el referí para el combate, y las cosas se van igual hasta el cuarto, quinto episodio, y después se decide en las tarjetas. A caso contrario, se decidirá en todo caso como un empate técnico. La comparación de los alcances, estatura, peso de ambos boxeadores, tanto de Klitschko como de Wolfgram. Todo listo, Teo, veremos quién es el que sigue en la carrera por la disputa de un título mundial. Primero hay que conquistar el internacional del Consejo Mundial de Boxeo. El cetro en juego, la gente aplaudiendo. Nos vamos al primer episodio, Teo Rodríguez. El hermano mirando de cerca, estamos hablando de Vitali Klitschko, bien de la acción más tarde, el primero de abril. Por ahora, ahí está Vladimir tomando la iniciativa, imponiendo su jab, tomando espacio. Sin embargo, Wolfgang está bailoteando, no trata de llegar, solamente mirando a ver de qué forma ha venido preparado Vladimir. Tratando de medir la forma como pelea Vladimir. El conteo todavía está tranquilo, suave, estirando bien ya para imponer un poco de distancia. Está midiendo mejor el rolling de Wolfgang, es para tratar de pasar los golpes de Vladimir. El jab solamente manteniendo distancia, con ello Vladimir a Wolfgang no ha tirado todavía la mano derecha. Veremos, poco a poco se va a ir asentando en el cuadrilátero. Por lo menos el dominio ya es de él, con una sola mano en los primeros segundos. Para Vladimir, este será un regalo de cumpleaños, estará cumpliendo 24 años el 25 de este mes. Por ahora ahí está tratando de cerrarlo en el espacio, lo hace muy bien. Observen cómo tumba las manos, la guardia con la izquierda, lo cruza con la derecha, el 1 y 2, trabajando bien, y se va, se fue. Wolfram, y no creemos que va a subir para el conteo, y ahí esto se ha acabado.
Bahía Wolfgang veía con miedo esa mano derecha, la estaba esperando, se estaba cubriendo con la izquierda, le bajaba la mano, le bajaba la guardia en Vladimir y esperaba meter esa derecha una vez más porque la había hecho anteriormente. Mauricio, qué nocao. Sin demeritar lo que ha hecho Vladimir Klitschko, me parece que no solamente el mexicano vino como carne de cañón, Wolfram tampoco puso resistencia, con una sola mano, con el jab, solamente con el jab, y una que otra derecha que tiró Vladimir, quedó noqueado este hombre, un hombre que no había enfrentado a nadie de importancia, que viene a disputar un título internacional desde el Consejo Mundial de Boxeo, y que termina de esta forma en los primeros segundos del primer episodio. No queremos demeritar lo que ha hecho este hombre, Vladimir, pero me parece que por lo acontecido, Teo, no había oposición simple y sencillamente en esta contienda tampoco. En el caso de Vladimir, aumentando entonces ahora 32 sus victorias, 30 de ellas por el nocaut, el trabajo y misericordioso en esa esquina, vipuleando a su antojo a un Wolfram que de momento cayó pesadamente después de recibir todo este castigo. Observen una vez más, con el jab ahí lo estaba obstaculizando la visibilidad a Wolfram. Vladimir sabía que era cuestión de tiempo para meter esa derecha, otra vez el cruce con la izquierda y un derechazo mortal con una izquierda que sella el trabajo destructor de este Vladimir Klitschko aquí en Hamburgo, Alemania. La mano derecha fue la que realmente mandó a la lona a Wolfram, esa fue. Ahí ya no pudo recuperarse más, le brotó sangre en la nariz, terminó noqueado en el primer episodio. Y eso que Vladimir Klitschko dio 20 kilos, 40 libras de ventaja a su contrincante. Pero ahí está el anuncio entonces. That was quick, it was fun as always. Right inside. People, because of the fact that he's an athlete in so many other sports, and then coming in here for boxing and seeing what he can do, he's had tremendous success.